Bienvenidos a la presentación del módulo de riesgo operativo y reputacional. Este módulo, tal y como indica su título, se encuentra claramente diferenciado en dos partes. En primer lugar, presentaremos qué es el riesgo operativo. Definiremos el riesgo operativo viendo el alcance que puede tener dentro de la empresa, cuál es el impacto potencial que puede tener, cuáles son las distintas fuentes de riesgo operativo, teniendo claro que el riesgo operativo es el vinculado a las operaciones diarias de la empresa, aquel que está vinculado al día a día, a lo habitual dentro de la empresa, a ofrecer bienes y servicios a un cliente de forma que puedan ser facturados, puedan venderse y finalmente puedan generar una serie de ingresos, unos flujos de caja que entran dentro de la empresa. Lógicamente, el impacto que puede tener el riesgo operativo, las pérdidas derivadas directamente de estas operaciones habituales de la empresa, podrán verse originadas por cualquiera de los múltiples factores que afecten directamente a nuestra producción. Pueden ser factores internos como externos. Factores internos vinculados con el proceso de fabricación, con el proceso de facturación, el cobro, el deterioro, la mala praxis profesional, el tener un trabajador que esté robando, que esté llevándose productos, bien sean terminados, bien sean materia prima. Todas estas posibles variedades de riesgo que generaría pérdidas en nuestras operaciones del día a día dentro de la empresa no son las únicas que pueden ocurrir. También puede existir fenómenos, pueden existir riesgos que son de naturaleza externa, son ajenas a la empresa. Por ejemplo, que ocurra una catástrofe, que ocurra un robo, cualquier tipo de factor que se encuentra no vinculado a la empresa y que puede repercutir directamente en la capacidad de ventas, en la capacidad de generar beneficios por parte de la empresa, será también elemento a analizar dentro de este módulo de riesgo operativo. Una vez conocido, delimitado el riesgo operativo, se presentarán las distintas metodologías disponibles en la actualidad para realizar su valoración, cuantificarlo, cualificarlo y finalmente analizar cuáles son las mejores vías de generar información que permita la toma de decisiones, que permita el control de dicho riesgo operativo. De forma que para las distintas corporaciones, sea el sector en el cual están ofreciendo sus servicios, si son consultoras, si son bancos, si son empresas comerciales, industriales, aseguradoras, sea cualquiera el sector en el cual están desarrollando sus operaciones habituales, la metodología de control de riesgo operativo debe de permitir a estas empresas controlar estas distintas variables que son generadoras de potenciales pérdidas por las propias operaciones de la empresa. Exactamente el mismo patrón seguiremos en la segunda parte del módulo, donde vamos a definir qué es el riesgo reputacional. En este caso será una tarea más complicada, puesto que el riesgo reputacional es difícil de delimitar, es difícil de cuantificar, es muy subjetivo. Por lo tanto, nos encontraremos con unas mayores dificultades de cara a su delimitación y, lógicamente, a su valoración, puesto que en función de cuáles sean los límites, de cuáles sean las potenciales capacidades de generar pérdidas, la reputación para una empresa, nos encontraremos con distintas valoraciones del posible impacto que pueda tener un riesgo reputacional sobre nuestra empresa. Una vez delimitado, conocido y, en cierta medida, cuantificado, nuevamente presentaremos una serie de metodologías disponibles académicamente, profesionalmente, para el control del riesgo reputacional y analizaremos el tipo de información que obtendríamos de cada uno de cara a la monitorización del riesgo y a la generación de distintas metodologías de control del riesgo que permitan ir haciendo un seguimiento de la evolución del riesgo. Por lo tanto, dos riesgos diferentes, dos mecánicas de funcionamiento muy parecidas. En riesgos, recordemos que siempre la mecánica será la misma. Determinar las variables que determinan el riesgo, cuantificar el posible impacto del mismo de una forma más
o menos sofisticada en función del método que utilicemos para cuantificarlo, y finalmente intentar sacar unas conclusiones, una serie de valores, índices, rangos, que nos permitan continuamente ir monitorizando, ir aprendiendo, ir generando conocimiento que nos permita gestionar mejor este riesgo. Muchas gracias.